Bueno, acabo de finalizar una conferencia de prensa informativa con todos los cursos, los talleres del CEDER, de los talleres municipales y todo lo que brindó la información junto con la Secretaria de Desarrollo Social. Pero bueno, vamos a hablar un poco más con, con Oscar Amante, que es el jefe regional de CEDER, por lo menos de Punilla Norte, que no solamente nos cuente sobre los cursos acá de la cumbre, Oscar, te pido que me lo sí. digas nuevamente y también por otra parte... Lo que se viene para otros pueblos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo te vas? Bien, Sergio, bien. Bueno, como decíamos hace un ratito, acá vamos a dar tres cursos en la cumbre, que es el electricista domiciliario tercera categoría. Las personas que dan ese curso después quedan habilitadas para dar el examen en el Ercep y registrarse como electricistas en la lista provincial de electricistas que hay que tiene el Ercep. Que hoy sin eso prácticamente ya no se puede trabajar más. Es como el registro que se hace de los gasistas. Vamos a dar eh, eh, alfabetización informática en el CTC y acá en el SIC, aprovechando las instalaciones y la cocina sí. del SIC, vamos a dar cocina, que era un curso que estaba ya requerido, lo habíamos dado hace tres años y había quedado pendiente. Y como había una demanda importante, aprovechamos y lo vamos a dar. Después, hacia el norte, en los Cocos, también vamos a dar cocina, que había quedado pendiente. Vamos a dar... Eh, el curso de gasista. Teniendo, me lo había anticipado el intendente de y me pareció importante que me lo dijera. Eso. Teniendo en cuenta de que aquellas personas que hacen los cursos del CDR gasista, automáticamente a través del NRGAS, eh, consiguen la matrícula. Hacen el trámite en ECOGAS, de ECOGAS a NRGAS, y consiguen la matrícula como gasista, y aprovechando de que esa zona ha sido. están haciendo la instalación sí. de gas, ¿no? Así que, bueno, va a haber realmente trabajo. Eh, nosotros, cuando hablamos de los cocos, hablamos de los cocos San Esteban, porque realmente lo separa la ruta, nada más, ¿no? Así que en los cocos se da. Y se va a dar también en los cocos, eh, confesión de prendas, ¿eh? que es costura. ¿Hay ¿El Museo de la Loma? Eh, confesión de prenda, el Museo de la Loma, vamos a dar. En el Club River, seguro que vamos a dar cocina, que ya dimos el año pasado pastelería ahí. En el Museo de la Loma, seguro que vamos a dar el de gas. Y el de costura, bueno, están buscando un lugar donde poder darlo. Eh, también vamos a dar este en la localidad de San Esteban el curso de electricistas. Ah, también, va a estar ahí? Sí, sí, también en San Esteban vamos a dar el curso de electricistas. Este año el curso de electricistas lo damos en San Esteban, en La Cumbre, en Yardino, en Huerta Grande y en Valle Vamos rotando las localidades, siempre tratando de cubrir un circuito que no se aleje más de 20 kilómetros, que, que a la persona desea hacer Hay mucha demanda, ¿no? Hay muchos interesados para hacer este curso. El año pasado tuvimos 172 eh, inscriptos que terminaron todos y aprobaron el curso, no aprobaron el curso de DC, 23 personas nada más. Que después dieron de un recuperatorio donde aprobaron 16. Así que sí, es una. Un, te explico, electricistas hay muchos y gente que se dedica a la electricidad de toda la vida, sí, pero, pero eh, hoy por hoy para poder acceder eh, a un medidor de, de PEC tenés que, que tener una, una electricidad matriculada que te instale en tu casa. Antes vos ibas a buscar el medidor o te sí, llevabas el medidor. Bueno, sí, sí, sí. entonces este, esto nace a partir de que en Córdoba eh, se crea la ley de seguridad eléctrica, entonces se ponen... La ley de Seguridad Eléctrica empezó a estar en vigencia y después dieron un año de gracia como para que la gente se fuera informando y bueno, ahora está esto de que tienen que dar los cursos, ¿no? Oscar, nos vamos un poquito más para el norte, Capilla del Monte, ¿qué recordás? ¿Qué uh -huh. curso previsto hoy? En Capilla del Monte vamos a dar eh, jardinería, que se va a dar en, en Casablanca, vos conocés el lugar, sí, que es sí, sí. Casablanca, y vamos a dar jardinería aprovechando las instalaciones. Y después vamos a dar, aprovechando las instalaciones de radio que tiene la cooperativa Villaraba, sí. vamos a dar pro, eh, operación y producción de FM. Ah, qué bueno. Que salís con título oficial. El año pasado dimos eh, producción de, sí. de radio FM bueno. bueno, y este año ya le, a eso le agregamos operación. Bien. Así que tiene una carga de radio de 150 horas y tiene certificación también por la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Así que ahí estábamos muy contentos. Bueno. Y en Charbonnier eh, vamos a dar este corte unisex, que hay una demanda importante y nos pidieron este, ese tipo de cursos, así que vamos a dar corte unisex, que el año pasado lo dimos acá. Eh, ya que estamos, ¿no? No sé si para este lado un poquito sur tenés sí. conocimiento, el jardino, por ejemplo? En bueno, el jardino vamos a dar mecánica de motores, que nosotros tenemos ahí un taller escuela instalado. El año pasado ya conseguimos este, los software para la para poder dar con computación. Viste que hoy por hoy los, la mayoría de los coches ya prácticamente le conectan la computadora para eso lo que tienen. Ya, ya no es más el ruidito. Este, vamos a dar mecánica, de automotores, eh, electricidad, tejido telar, que también hemos dado el año pasado acá, y eh, informante turístico que ahí vamos a hacer un convenio con el SEDMA para que ellos tienen la carrera de turismo dentro del SEDMA. Entonces la intención es hacer un convenio para que aquellos alumnos que están cursando la carrera de turismo eh, en el SEDMA eh, también reciban el certificado de informantes turísticos. Así que y bueno, y en Vallehermoso vamos a dar electricidad, en Huerta Grande también vamos a dar electricidad, también Corte Unices en Huerta Grande. Eh, vamos a dar computación también en Valle Hermoso. Eso es más o menos. ¿La falda también se beneficia en, con la, la falda, sí, en la falda vamos a dar. En el segundo semestre, computación, porque estamos arreglando todo lo que hemos conseguido en máquinas nuevas y en algunos software, estamos arreglando eso. En el segundo semestre, vamos a dar computación y en el primer semestre, que tenemos ahí también un taller escuela, eh, vamos a dar carpintería de banco. Bien. Sí, sí, bien. muy bien. Sí, sí. O sea, eh, bien. en total, sí. En total, eh, desde Valle Hermoso hasta Charboniel, damos 26 cursos, a los que hay que agregarle después los cursos que damos durante el año, donde nos piden de capacitación para microemprendedores, que son talleres de 12 horas reloj, que lo damos en tres o cuatro encuentros mensuales, y que eso le permite a la gente poder acceder a los créditos del banco de la gente para microemprendedores. Oscar, felicitaciones eh, desde no. tu tarea de coordinador, porque no debe ser fácil no, no. coordinar. Hay más de 20 talleres gratuitos, 26, son, desde Vallarmoso hasta Charbonier Entonces, bueno, está bueno que la gente lo aproveche, ¿no? Sí. Son salidas todas laborales y gratuitas. Tenemos afortunadamente y con certificado oficial. Afortunadamente tenemos muy pero muy buena llegada a la gente. El año pasado tuvimos 466, 466 476, no me acuerdo, egresados de todos los cursos. Yo digo que egresa un colegio secundario por año. Prácticamente la población de un colegio secundario es la que egresa de los cursos, de los talleres y cursos que damos nosotros. Con una particularidad, nosotros tenemos la sede en Villa Yardino, pero tenemos un aula en Charboniero, un aula en Cosquín. Un... Así que, ah, me olvidé decirte que también este año llegamos a Cosquín. Bien. Sí, eh, vamos a dar electricidad en Cosquín, que una demanda importante. Ahí hicimos este, un convenio de fronteras con Carlos Paz, que también... Carlos Paz, hay otro CEDER. Entre los dos nos repartimos sí. pronto... Eh, eh, CEDER sur y... y CEDER Puebla. norte, exactamente. Y vamos a dar este, pastelería también allá en, en Cosquín. Bueno, está bueno esto y la satisfacción de cuando uno ve a los chicos jóvenes tomar el certificado, como así también una persona mayor, que muy mayor muchas veces hace los cursos y eso está más que bueno. Es como digo yo, en el mercado laboral está todo difícil. Bueno, acá tenés una herramienta, no es que vas a conseguir trabajo, pero por lo menos vas con una, con una herramienta. Y la Secretaría de Equidad, a la que pertenece el CEDER, tiene una bolsa de trabajo donde están sus egresados por zonas. Entonces muchas veces este, sabemos que hay empresas que buscan sí. los egresados nuestros porque saben de la calidad de los cursos. ¿no? Es eh, eh, válido remarcar lo que estás comentando, todo un esfuerzo... Del gobierno provincial, porque aporta a los docentes y el esfuerzo. ¿eh? No solamente los docentes, sino los insumos. Los insumos para los talleres los aporta la Secretaría de Equidad. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay 32 cederes repartidos en toda la provincia de Córdoba no que cumplen este tipo de funciones. Gracias, Oscar. No, gracias a usted.